Mira, este programa viene posterior al relevamiento que hicimos el año pasado, antepasado y pasado en la provincia de Misiones, a donde controlar el 80% de prácticamente todos los pozos de los municipios, a través de saneamiento ambiental de salud pública del Ministerio, vimos que no todos ellos estaban en condiciones para el consumo humano en cada uno de ellos. El 56% de estas perforaciones nos habían dado que no eran aptas para el consumo. Eso se fue trabajando municipio por municipio, o sea, eso que era una foto también significaba que cada municipio que íbamos teniendo los resultados se fueron modificando a partir del intendente, a partir de las cooperativas en cada uno de ellos. Independientemente de eso, no quedamos tranquilos con solo eso, sino avanzamos un paso más. Y eso es lo que el gobernador de la provincia, Hugo Passalauca, se suma a trabajar en invertir en la compra de cloradores para que nosotros, a partir de un equipo que conformamos de 2 personas, van a ir pozo por pozo, poner el clorador, poner el tanque, hacer la conexión eléctrica, poner el cañito, hacer la parte técnica y la parte química también, porque vamos a tomar las muestras una vez que empecemos a poner el cloro a cada una de esas perforaciones. Y eso vamos a asegurar también formar el recurso humano, porque el pozo no está en pleno centro, o no está generalmente el pozo está 3 kilómetros, 4 kilómetros, a donde se hicieron perforaciones por parte de Lima, por parte de Obras Públicas, por parte de la unidad ejecutora, que hicieron en su momento perforaciones, pusieron, pero no se formó el recurso humano, que es el que tiene la llave de esa perforación. 75 cloradores, así se llama, a los 75 municipios, o hay algunos que no estén en ese. No, está bien. Hay 76 municipios ahora con Pozo Azul. Vos pensás que hay municipios como Alem que tiene más de 160 perforaciones. O sea, tendríamos que llevar 160 cloradores. En eso empezamos con el municipio de San Martín, a donde ya hicimos el relevamiento, fuimos hace un par de semanas, estuve con el intendente. Recorrimos todas las perforaciones, vimos que tenían energía, vimos que estaban en las condiciones para hacer esto. Ahora, la etapa siguiente, la semana que viene, el miércoles empezamos. Miércoles y jueves, en 2 días, pensamos que podemos llegar a poner ya todos los cloradores, hacer las muestras pertinentes en ese municipio, formar el recurso humano, o sea, la señora o el señor que vive cerca del pozo, que tiene la llave, enseñar cómo se maneja para que también el intendente posteriormente sea el proveedor de los bidones de cloro para que se le agregue en una preparación que se le va a enseñar a cada uno de ellos. Por eso es un paso importante porque de a poquito vamos a ir tomando conciencia de una población qué significa el agua. ¿Entendés? Porque el agua, por eso lo que te decía recién, el agua de consumo, que es el 7 o el 10% del agua que tiene en este momento nuestra humanidad o nuestra provincia, es poca, porque ahora estábamos mirando en este evento que justamente el agua para lo que se necesita, el agro o el ganado, vos pensás que es el 60, el 50% del agua que entra por otro lado. Por eso, en este caso, este 10% de agua que es el que consumen los misioneros, nosotros queremos controlarlo a través de este programa de agua segura que vamos a cubrir. ¿Y cuánto le llevaría, cuánto tiempo le llevaría todo este proceso, digamos, de? Esto va a llevar tiempo, y va a llevar tiempo. Sí, no, va a llevar tiempo. Vamos a ver cómo arrancamos, cómo nos va llevando cada uno de estos. En los primeros municipios que vamos a ir, por eso te decía. Vamos a empezar con San Martín, seguiremos con Santa Ana, que estábamos teniendo un trabajo también con Pablo Castro, con el intendente, a donde hace poco se creó una cooperativa. Tanto Lima como el intendente van a apoyar a esta cooperativa durante un tiempo para que arranque. Y bueno, nosotros también queremos, en este sentido, ir a ese municipio que también tiene más de 10 perforaciones a hacer la misma tarea.